Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos, como ya están viendo, con el Ártico. Y atrás tenemos otro Ártico que lo trae mi amigo José. Saludito para José. Entonces vamos a arrancar el convoy. Vamos. Listo, ya te voy a dar que me tardé 5 días en encontrarme o cerrando, ¿no? Aunque la tengo como 2 semanas menos, ¿no? Vamos a ver, que tengo que mirar. O sea, tengo miedo, güey. Vamos a ver, ¿por qué no te mueves? Pero voy a ver que está haciendo algo. Vamos por aquí. Sube, moto. Bueno, vamos a esperar entonces. Aquí que nos podemos aquí agatorados, pero por si esto es un agatico, entonces que hay que bajar una máscara de potencia. Ah, es un problema, es un problema, que está fallando ya. No, es un problema, que está fallando. Y pues entonces vamos a esperar a ver que tiene un problema. Ahora sí. Lo cual que era que ya no me notaba es que la verdad que eran muy cerrados y maripis también, pues así trabajan, ¿no? Pero lo que pasa es que le quitaron mucha potencia, o sea, mucha fuerza, le quitaron el arte, que tenía que poder, ¿no? No sé, le tenía la cámara, lo que pasa es que con el día tengo que ver muchos gritos, o sea, ya trataba de tener también la historia de arte, pues, ¿no? Pero aquí te hace más rápido que no, que no me tocaba con un poquito de la caja. No me pasa esto, pero aquí te ayuda mucho más fácil esto. Bueno, mientras tanto, que se quedan en la vida, vamos a cortar hasta este que vuelva y ya empezamos. Ahora sí, gente, ya voy a José, a saber en internet que lo tenía mal. Ahora ya está, y ya vamos a arrancar el convoy. A ver si no se vaya a quedar a perder otra vez en internet. Ay, José, ay, no sé si esperar, no sé qué. Voy a volver a cortar, ok. Bueno, gente, después de esperar unos minutos, al final, José se fue por internet, o sea, así que me quedé yo solo con el importe, para no recibir los otros, entonces, vamos a conducir el ático por los otros sistemas de la nota 5. Entonces, vamos, primero que todo, a cargar un poquito de gasolina, pero que no me vaya a cargar. No voy a cargar tanto ahí, o sea, se voy a cargar un poquito ya. Vamos a ir, ¿no? No me voy a arrancar mi interior con este vehículo porque es muy difícil, o sea, me voy a arrancar mi interior más en las curvas. Entonces me voy a manejar con cámara interior. Voy a ver un momentito el interior, ¿no? Es bastante tecnológico, ¿ves? Me dice la hora y todo, no quiero que está parado ahí. Es ahora, pero igual está muy bien esos detalles. Detalles en los que me gustan. Vamos a ver que en esta subida ya que la práctica debe quitar potencia y fuerza.
una actualización le quitaron mucha potencia y también toda la fuerza que tenía. Pero mal era nada más de Ártica, tiene tanta potencia y tanta fuerza allá. Lo que pasa es que ahora sí gira mucho mejor, yo siento que ahora sí mucho mejor, así son articulados, no como antes, aunque de lo que es así, llevaban eran solo las ruedas y ya. Aunque siguen girando las ruedas, las de atrás no es que todo, pero igual ya es articulado. Uy, cuidado, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Uy, pues bueno, borré el mensaje. Aquí bueno, buen amigo, que quise seguir. Igual yo no agradecería que me dijo, no voy a decir, amigo, que ya agradezco. Bueno, por lo menos le mando saluditos, igual. Mi amigo José, que qué mal que mi internet está muy malo, que se le salió. Pero igual le mando saludos a mi amigo José. Pero igual vamos a seguir por las rutas extremas. Vamos a seguir por las rutas extremas. Esta es una de las que más me complican porque eso, de aquí pegué al Ártica. Aquí pasa que ahora me voy a tener que manchar el cable. Me voy a tener que hacer un poco para atrás, un poco para adelante y sale y ya suelta el cable. Y ya salió, vuelta, bien. Vamos a ver entonces. Seguimos por aquí. Cuidado que me vaya a caer. Quiero Ártica, es uno de los vehículos que más le cuesta salir con los apagos, casi que siempre que lo tienen que andar sacando porque es muy difícil salir. Lo bueno es que ya se me atoró con un cable bastante de 10 metros. Así que tampoco no me preocupa tanto, ¿sí? Seguimos por aquí, así que, vamos a cargar algo así de gasolina aquí, para que vean al menos lo que tarda en cargar gasolina, que es un montón. Igual que el nuevo carro, tardan en cargar gasolina un montón de tiempo, ¿sí? No sé si será por el tamaño, aunque no creo que no tenga nada que ver. Que no entiendo por qué tardan tanto en cargar la gasolina. Y eso lo bueno, ni tenía ni medio tanque vacío, ya me imagino casi todo el tanque vacío de cargar en cargar gasolina. A cargar hasta el tanque lleno, hasta el tanque al tope. Vamos, ahora sí, arrancamos de nuevo y nos vamos. ¿Sí? Bueno, ahí era un poco de la conversación que tuve con José, que tenía mi internet muy malo y estaba jugando mi internet. Entonces por eso se salió al final. Bueno, ya dije, le mando saludos para ellos. Aunque por lo menos sí puedo estar ahí, o sea, sí salió en la cámara, por lo menos. Entonces vamos a venir por aquí, por ahí. Uy, me iba a caer, primero que frene, porque me iba a caer, de hecho. Ahí me iba a caer, ¿no? Eso no, eso sí que no me gusta. Normalmente el manejo sí lo siento bien, lo que pasa es mi gasolina, o sea, como mucha gasolina y tarda mucho en cargarla. Y que perdió potencia y fuerza en una actualización, así que se atoró muy fácil. Bueno, ahorita ya me estoy atorando, de hecho, con un árbol. A ver, pasa. Bueno, es que tiene muchas ruedas y es muy grande, entonces ven. Pero si se quedan unas ruedas pueden salir las otras, o si se van a precipitar unas. O sea que si unas se quedan en el aire, hay muchas más que pueden también seguir haciendo tracción. Y es más fácil con este vehículo porque tiene. O sea que si le quita la tracción, lo malo es que le quitan la tracción delantera a un montón de ruedas, a cuatro ruedas, y solo a las cuatro otras quedan sin tracción, no es como nada también. Se parece que no tiene tracción 6 ruedas y se queda sin tracción solo 2 ruedas. Eso es lo malo de Ártica también, ¿no? Lo que sí es también apaga muy bueno. Apaga lo mismo que con el nuevo camión. Ahí está, como con el mismo. Voy a ver el anuncio. Bueno, lo corté porque está el anuncio ahí. El anuncio, y obviamente no quiero nada publicidad.
Ahorita vieron que no me atoré, ¿sí? Pero no. Pues aquí vamos a terminar el video. Muchas gracias, ya comprobamos que el Ártica tiene buenos puntos, pero también puntos muy malos. Entonces nos vemos hasta otro video. Adiós.